muy bueno, me siento contento además de ser parte de este primer encuentro provincial, ¿no? Por lo que conlleva, además de darle esta importancia a este instrumento y por lo que escuché de todos los acordeonistas, que la mayoría hicieron música del litoral, con lo que eso significa para mí esta música, ¿no? Y además, bueno, con el gran valor que le da a la fiesta el que esté el Chango Espaciú, que venga a hablar de este instrumento, que venga a dar una clínica, es súper importante también. Abrían los ojos y estaban todos. No les importaba un carajo. Entonces me di cuenta que no era un buen músico ni para bailar, pero tampoco no era bueno para que me escuchen. Era malo en las dos disciplinas. Ahora en marzo estuve en el Festival Sudamericano del Acordeón, que por ahí no era una reunión como en este caso, sino que se buscaba seleccionar a un acordeonista que reuniera ciertas cualidades para poder ir a representar a Argentina o al país del que viniera, porque habían venido acordeonistas de Uruguay, de Brasil y de Chile a representar al Festival Mundial del Acordeón en Castelfidardo, en Italia. Bueno, yo terminé obteniendo el subcampeonato. Por cosas del destino, termino siendo yo el que tiene que ir a representar a Argentina, en este caso al festival, que es en septiembre, se llama Festival Mundial del Acordeón. Así que me estoy preparando, por ahí con una particularidad de que la mayoría de los que iban, al igual que lo que se usa en Europa, que se usa el acordeón para tocar música clásica. Yo fui con mi estilo de chamamé por ahí, que no hago la línea tradicional, sino que es más una fusión por ahí con arreglos de jazz, arreglos de tango. Me presenté con eso y es la idea también con la que me voy a presentar. Yo tengo mi grupo, un trío, que bueno, por suerte estamos caminando mucho también, aparte con ellos estamos saliendo bastante, y bueno, con el tema este de los encuentros acordeonistas, por eso en este caso estoy solo, pero sí, estamos saliendo bastante y bueno, siempre llevando nuestro estilo igual. Bueno, ¿qué tal la previa? ¿Se juntaron, charlaron? ¿Cómo estuvo? Sí, fue lindo porque me encontré con mucha gente que solamente conozco por redes sociales. Ah, bien. Por redes sociales nomás, y bueno, los pude conocer ahora acá a todos y bueno, encontrarme una vez más con el Chango, que bueno, con él tuve la invitación y estuvimos tocando en el Festival Nacional del Chamamé, en Federal, en febrero, y ahora bueno, verlo de nuevo, la admiración que le tiene uno y lo que significa, ¿no? Todos los que aprenden a tocar un instrumento no necesariamente tienen que ser músicos, pero aprender a tocar un instrumento posiblemente a ese niño y ese adolescente le dé una atención y una disciplina que después la pueda poner en otras tareas de su vida, en la lectura, en el aula, en la escuela, en cualquier tipo de espacio. Esa atención, esa manera de sentarse que se necesita para aprender a tocar un instrumento, uno después la puede volcar a aprender literatura o filosofía o un oficio, cualquiera el que sea. Entonces, de alguna manera, la música vista o cualquier disciplina artística vista desde esa perspectiva mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestra vida, no nos entretiene, no nos saca de nosotros, nos mete bien para adentro de una manera introspectiva y nos hace tener mejor calidad de vida. Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.